del hospital se traslada hacia las viviendas para poder hacer toda una evaluación completa de la necesidad que tienen tanto en la prevención como si pudiésemos detectar alguna enfermedad que adolezca a la familia militar. En el marco de la transformación institucional, el Comando de Salud del Ejército y el Ministerio de Salud realizaron la gran campaña preventivo, promocional y de atención integral gratuita en el residencial José Joaquín Inclán en San Juan de Miraflores, con el objetivo de tener una familia militar saludable. Señora, ¿y qué tal? ¿Están viniendo la población, al menos están acudiendo. Ahí vemos riesgos, pacientes que están con diabetes por el estilo de vida, como también hay otros que se cuidan y están normal. Bueno, reconocido y agradecido por la iniciativa que del señor Comandante General del Ejército para promover este tipo de eventos, que es muy importante para la salud de del personal militar, no tanto en actividad y personal en retiro particularmente y familiar que erradicamos. Esta actividad contó con la presencia de las principales autoridades, así como del público en general, quienes pudieron ser atendidos en las especialidades de medicina general, consejería nutricional, prueba de diabetes, planificación familiar, maternidad saludable, prevención de cáncer ginecológico, vacunación, prevención y control de enfermedades metaxénicas y tuberculosis, instrucción de reanimación, entre otros. La verdad que vengan acá donde estamos toda la familia, que a veces tenemos dificultad para poder acercarnos a un centro de salud, me parece maravillosamente, más aún cuando tienen personas capacitadas que nos puedan dar la información correcta. A escuchar, sobre todo a informarse, y hay muchas dudas e inquietudes que tienen que habría que resolver. ¿Qué has aprendido? Muchas cosas. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué cosa es lo que has aprendido? El huevo del zancudo. ¿Y qué pasa con el huevo del zancudo? Se forma en una larva. Muy bien. Y después se forma en una pupa, después se forma en el adulto. ¿Y eso qué nos ocasiona? Estas tres enfermedades. ¿Cuáles son? La dengue, la chikungunya y la Zika. Están muy atentos, si están preguntando todos los datos de los pequeños y sobre todo una campaña en beneficio para la salud. Es muy interesante para toda la población de Inclán. Esto va a contribuir pues para, creo, la mejora de nuestra salud. Muy buenos días, en verdad es muy importante para la familia militar, ya que a veces, como algunas personas trabajamos, no tenemos mucho tiempo, y excelente esta iniciativa del Ejército. Del Ejército, en la persona del general Vargas Ortiz, jefe en Cozales, por traer la salud al alcance de la comunidad. Doctora Zulema, buenos días. Este es un gesto loable del Ejército, justo que está haciendo la campaña de servicio, ¿no?, de la familia militar, y viene una extranjera, en este caso una venezolana. ¿Cuál es su situación en este momento? Por lo que tengo referencia, probablemente ha sufrido una hipotimia, es un desvanecimiento debido a que desde hace 2 días no ingiere alimentos ni agua. Y encima tanta ansiedad, probablemente por eso viene a controlar a su niña, que ha presentado este desvanecimiento. Pero estoy con el director
de operaciones del Ministerio de Salud, que le vamos a atender y hacer todos los exámenes. Y yo agradezco al Ejército por esta campaña. ¿Por qué? Porque personas solidarias como el Ejército, todo el personal, profesionales médicos en el Ministerio de Salud, hacen posible que las personas que no tienen a dónde llegar, como esta paciente, ha llegado a esta campaña probablemente porque es gratuita. Y realmente es el derecho de toda población, así sea de otro país. Entonces vamos a atenderle todos los aspectos. ¿Y esta alianza estratégica entre el Ejército y el Ministerio de Salud, mire cómo da resultados? Sí, por eso le digo, y yo felicito, y no es la primera vez, el Ejército con el Ministerio de Salud siempre, años de años hemos venido laborando, y creo que este es el inicio general para continuar en los demás distritos que nos necesitan. Y qué bien que el Ejército, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud estemos realizando, porque la salud es un derecho, y por lo tanto nosotros estamos abocados a servir a nuestra población. Un agradecimiento al Ejército del Perú y a la Ministra de Salud del Perú también. Muchas gracias por la atención brindada. Es parte, como le digo, del apoyo que debe dar la institución a la familia de nuestros soldados. Si ellos están lejos, nosotros por la capacidad de solidaridad que tenemos y porque dentro de los vectores que tiene el comando es dar ese bienestar deseado, estamos acá presentes y también seguro que ellos vienen de diferentes zonas, como por ejemplo, entiendo que acá hay familias que tienen oficiales u oficiales que han venido del África, entonces a ellos hay que protegerlos. O como que han estado en La Pampa o han estado en el Putumayo, ellos también podrían haber sido objeto de alguna infección, ya sea por vectores o por algún ambiente diferente al normal. Entonces la familia tiene que ser protegida y como tal el Ministerio de Salud con el Comando de Salud del Ejército se han unido en esta actividad para poder hacer esa atención. Juntos hacia la misma meta, sigamos avanzando. Juntos hacia la misma meta, sigamos avanzando. Gracias por su apoyo, gracias por su colaboración, gracias a todo el personal de la salud presente y al personal de COSALE a cargo del general Vargas Ortiz, mis felicitaciones por este evento. Yo agradezco a todos los profesionales de la salud y también a los comandos del Ejército porque es nuestra función, como realmente como servidores públicos es lo que nos corresponde, servir y buscar el bienestar de nuestra población. Ejército del Perú, trabajando por la salud de la familia militar.